Hoy estamos lanzando la máquina CR 6080 de New Holland, una máquina que les va a dar una mejor limpieza, menor pérdida de grano y le va a dar una mayor eficiencia en la cosecha. Es una máquina destinada a pequeños y medianos productores con el ímpetu de que mejoren su eficiencia y su productividad. ¿Qué es lo que hace tan especial esta máquina? Contémosle un poquito más a nuestros amigos, detallémosle más información. Perfecto, es una máquina mediana que tiene toda la tecnología para agricultura de precisión, piloto automático, sensores de cosecha, de humedad. Es completa, una máquina completa. Hacemos los mayores esfuerzos en obtener, dar mayor servicio de postventa a los clientes con un excelente stock de repuestos, excelentes precios de repuestos, accesibles a todos los productores y principalmente tratar de dar la mayor atención de postventa. Uno invierte en tecnología y en eficiencia para buscar obtener menores descuentos en los silos, mejor calidad de grano, cosechar lo más rápido posible las hectáreas que tiene listas. Las empresas que le dan al agricultor la facilidad para obtener una de estas máquinas con créditos directos, crédito con los bancos, son las empresas que definitivamente apoyan el sector. Y estoy totalmente seguro, lo digo con conocimiento de causa, cualquier agricultor puede llevarse esta máquina, invitémosla a pasar por la casa. Pasen por la casa, vamos, conversamos, vemos cómo podemos facilitarle. Y la cuestión es que ustedes lleven su máquina a su casa a cosechar ahora. Queridos amigos, Joao G. Nieves, que nos visita de fábrica de New Holland. Estamos para respaldar nuestro concesionario, la Ciagro. Esa máquina es una máquina de alta tecnología, doble rotor. Tiene un motor de 300 caballos y 10% también de reserva de torque. Trabaja muy bien, ya tenemos trabajado en Brasil y los semilleros de Brasil le gustan comprar esa marca por esa marca porque no le parte los granos. ¿Cuál es la ventaja de la reserva de torque que tiene? La reserva de torque es, por ejemplo, si hay una zona dentro de la cultura que está un poco más con malezas o alguna otra cosa, siempre se requiere que tenga una reserva de torque para poder trabajar con el industrial de la máquina. En Bolivia, en Santa Cruz, New Holland tiene una alianza fantástica con una empresa reconocida, consolidada como Ciagro, con todo el respaldo técnico. Exactamente, ya vamos más de 30 años de parcería con Ciagro. Y estamos muy bien representados aquí en Bolivia. La invitación es abierta a todos los agricultores, los campesinos, los contratistas, ¿no? Estamos a la orden para de repente aquí en el concesionario hacer una nueva explanación del equipo y estamos siempre buscando intentar entender las necesidades de nuestros agricultores. Y esa máquina es justo para eso. Yo me llamo don Víctor Aldana Peñaranda. Yo mayormente soy agricultor y un poco de ganadería. Yo sembro soya, maíz y arroz. Y hemos sembrado soya 1400, maíz 200 y arroz unos 40 hectáreas. En primer lugar, le doy gracias a Dios por darnos la vida y darnos la oportunidad para poder avanzando, ¿no? Con la parte, con la máquina que se lo ve yo, que había empezado con la con la 80-40 y después hemos ido con la 57, después 50-90. Hemos una decisión que mi persona y mi familia tuvimos la oportunidad para decidir entrar de acuerdo para sacar ya una máquina de que se la ha visto, ¿no? Que se lo ve, entonces a ver, ojalá que Dios le bien, que nos ayude en la vida para poder avanzando así, que lleguen las tecnologías y nosotros como humanos aquí, que lo ocupemos y que nos sirvan los mejores, ¿no? La tecnología que van llegando tiene que ser mejorable para el agricultor, para ver que su grano que sea mejor, para que tenga menos descuento, menos la impureza, para en toda forma que sean arciales, ¿no? De qué manera siempre hemos tenido las máquinas dentadas y barras, entonces la dentada se nos quiebra mucho, entonces tenemos mucho descuento como 5%, 6%, con este tengamos 1% o 0% es favorable, ¿no? De cual manera uno que lo ve, que sea mejor, ¿no? Cada agricultor está avanzado en las empresas que son confiables, ¿no? Entonces, de cual manera uno ya se ve, ¿no? De esa manera yo me había adjudicado esta máquina.